No te escuchamos. Gracias, Gustavo. Nos encontramos acá en lo que sería nuestra municipalidad de la ciudad. Vamos a hablar con Luis Colavino, quien es subsecretario de Gobierno del municipio. Hace poco, digamos, ocupando el cargo anterior que tenía Rafael Acuña. Nueva persona, nueva cara, nuevas metas también. Muy buenos días, señor. ¿Qué tal? Muy buenos días a vos, a todos los amigos del piso y a tu querida audiencia. Que tengan un feliz año, ¿eh? Antes que nada, un encuentro lleno de paz, salud y con muchas ganas de seguir progresando en esta querida ciudad. Hablando fuera de micrófono, digamos, nuevas metas que tienen que fijar y tareas que quedaron por cumplir en este 2024. Sí, efectivamente, el día viernes he asumido la subsecretaría, de las cuales, como lo venía haciendo el amigo Rafa Acuña, teníamos una gran responsabilidad continuar con lo que es la prevención y seguridad, lo que es fiestas saludables, seguras, que es lo que fue para Navidad, y nos quedaba, en este caso para mí, lo que es Año Nuevo. Conjuntamente, todo el equipo operativo que tenemos de tránsito, más la policía, se ha formado un gran grupo humano para poder llevar adelante algo tan importante que se preveía en lo que es la zona noroeste, donde están tres instituciones muy importantes, donde se iban a aglutinar la mayoría de los jóvenes para despedir el año. Se calcula, mejor dicho, se calculó más de 13.000 personas en las que son las tres instituciones. Así que, gracias a Dios, el operativo de hace de sábado, domingo y el de ayer fue muy loable. La verdad que es para felicitar a todo lo que anteriormente dije, a la cabeza de la señora, la comisaria Adela Escalante, todo su equipo de trabajo, los distintos comisarios de distintas áreas de comisarías, y por supuesto todo nuestro equipo de aquí de la municipalidad, del área operativa, que es la dirección de tránsito. Justamente esto que menciona, mantener estos ciertos lazos que antes había, como por ejemplo foros vecinales, padres en ruta, digamos, ir trabajando en conjunto. Obviamente, creo que ha sido uno de los grandes resultados que ha tenido el subsecretario saliente, y por eso, como recién me estoy sentando en su sillón, quiero seguir con la misma, o continuar lo mismo que estaba haciendo Rafa, porque creo que vamos a tener una gran responsabilidad, porque lo venía haciendo muy bien, pero creemos que vamos a estar a la altura de las circunstancias para poder coordinar todas las inquietudes de los vecinos para poder ir solucionando. No es fácil poder estar a la altura de todas las necesidades que hoy tenemos en Peña, pero como siempre dije, en el lugar que estuve siempre busqué el contacto directo con los vecinos para que nos lleve su inquietud, nosotros pudiendo ir dando respuestas, y de esa forma y trabajando en conjunto, seguramente vamos a poder conjugar en la idea y poder llevar adelante el trabajo que hoy Saspeña necesita, que la vemos un Saspeña muy progresista. Sabemos que el intendente tiene muchas ideas renovadas, todos los días tiene algo nuevo, y nosotros tenemos que estar a la altura de lo que él quiere, y por supuesto, y que el vecino así lo pide, ¿no? Justamente esto que menciona, digamos, algo importante es que se pueda seguir teniendo esa cercanía del vecino, porque muchos eran los vecinos que se acercaban siempre a pedir alguna respuesta, algún tipo de ayuda. ¿Esta oficina continuará trabajando así? Esta oficina siempre va a tener las puertas abiertas para todos los vecinos, que en forma respetuosa lo vamos a hacer. Atendido y respetuosa, porque también se atiende todos los movimientos sociales, las distintas instituciones, en donde nosotros podemos ir dando respuestas. Y seguramente desde esta oficina también vamos a poder trabajar en forma conjunta con otra oficina, que seguramente vamos a tener que estar coordinada.
más principalmente el área de acción social, servicios públicos, obras públicas, donde tenemos, obviamente, nos conocemos y tenemos que dar esa respuesta que en un primer momento recae aquí en la Secretaría de Gobierno. Luis, más allá de la continuidad que usted quiere darle al trabajo que venía realizando la anterior gestión, usted quiere ponerle su propia impronta también. Hace años usted está trabajando, siempre lo hizo en terreno, así que conoce muy bien a la ciudad. Sí, uno tiene siempre una idea, pero esto fue un poco sorpresivo. Me llamaron para tomar un café y me sentaron en el sillón de Rafa, así que por eso les decía que la primer medida es la importancia que tenía este fin de semana con respecto a la despedida de año del evento que ya calculábamos que iba a ser importante, que gracias a Dios fue todo muy bien. Hoy ya me puse en contacto con las áreas por el tema de lo que estamos haciendo con respecto al dengue y a las fumigaciones. Ya estuve trabajando con el señor Diego Landricina, ya estamos en contacto para ya en minuto más poner en condición una camioneta para ir a buscar un nuevo equipo de fumigación para poder ser más amplio y positivo el trabajo que se viene haciendo. Y sí, hay unas ideas, pero bueno, no me da tiempo todavía a coordinarlas porque creo que hay temas muy puntuales, más en esta época del año, más que tenemos, no nos olvidemos que tenemos el receso de personal, tanto aquí en la municipalidad como en la provincia, así que seguramente hasta fin de febrero vamos a hacer lo más urgente, que hoy no es menor, hablar del tema del dengue, de hablar con los vecinos, de hacer descacharreo, de acompañar a nuestra gente, y bueno, creo que eso es hoy primordial, y bueno, y seguramente cuando estemos completos nuevamente en el equipo, con el personal, empezaremos a ver qué otras ideas nuevas podemos acompañar al intendente. Por el momento la agenda se va diagramando conforme va fluyendo sus actividades, así que ya en trabajo. Obviamente, todos los días hay nuevas novedades, y vos bien lo había dicho en tu comentario, creo que tenemos que escuchar a los vecinos. Hoy Sáez Peña ha crecido en forma considerable, tenemos algunos temas que hay familias que todavía no tienen un lugar físico para poder convivir con su familia, que es algo re importante para mí en lo personal y para la sociedad en general también. Así que hay muchos temas que tenemos que hacerlo, pero todos los temas es hablando con el vecino. Todos los temas es hablando con los vecinos, inquietudes, nosotros no lo sabemos todo, lo sabemos y lo podemos ir completando o conjugando cuando el vecino trae la inquietud. No todos los barrios son iguales, no todos los barrios tienen los mismos desagües, no todos los barrios tienen pavimento, tienen ripio, es decir, son varias ideas que tenemos que trabajar en conjunto, y bien lo dijiste, con los foros de seguridad, que hoy también es importante. Estuve también este fin de semana trabajando con el personal de la terminal, que esté limpia, que esté acondicionada, que las peñas, que la gente que visite esa peña, ya sea que haya venido y hace mucho tiempo no lo ha hecho, se encuentre con una terminal limpia, se está acondicionando totalmente, baños nuevos, pintura. Hoy, esta semana, mejor dicho, empiezan a cambiar todo lo que es el tema de iluminación, se van a poner cámaras que se van a monitorear desde el centro de monitoreo. Es decir, hay muchas cosas que día a día el señor intendente quiere ir haciendo y nosotros tenemos que estar a esa altura de circunstancias. Así que no es un dato menor. Se habló de la seguridad allí en lo que es los alrededores de la terminal. ¿Se va a hablar con jefes policiales sobre ese tema también? Gracias a Dios la colaboración que se tiene de la parte policial es buena, muy buena. Hoy tenemos a Rafael Acuña, que también ha colaborado muchísimo en el tema de la policía vial acá en Sáez Peña, y nos dio la tranquilidad que va
a trabajar fuertemente lo que es de la seguridad en San Peña, como lo, por supuesto, tiene que hacer en las otras localidades, no olvidemos que eso es a nivel provincial, pero seguramente va a tener un visto especial en nuestra ciudad por los problemas que esto ocurre, que no es un tema menor. Así que hoy lo que es la zona de la terminal está bien iluminada, se ha hecho toda iluminación nueva en lo que es la represa, lo que es el Parque Ciudad de los Niños, todo ese sector está iluminado, pero faltaría un poco más de cámara y un poco más de presencia policial, que seguramente se va a ir consiguiendo. No olvidemos, y voy a insistir con que la Espeña es grandísima, la Espeña crece día a día y a veces es muy difícil contar con poder cubrir los distintos problemas con la misma cantidad de personal que se sostiene hace bastante tiempo. Así que esperemos, y si Dios quiere, el gobernador, como se lo ha escuchado, al ministro de gobierno Hugo Matkovich, que va a reforzar lo que es la parte personal policial como vehicular. Así que de esa forma creo que seguramente vamos a ir bajando el nivel de delitos que hay y cuestiones más delicadas que hay en San Peña. A ustedes. Bueno, a ver, pásame con Colavino un ratito, a ver. Muy bien, desde Estudios, mi compañero Gustavo Romero se comunica con ustedes. Bueno, Luis, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo Romero te saluda. Feliz año. Hola, Gustavo, buen día. ¿Cómo estás? Pero bien, bien. Un gusto escucharte, espero también que tengas un muy buen año. Bueno, Luis, te va a tocar un año con pocas vacaciones, porque entraste y tenés que empezar a laburar y bueno, y como decís vos, esta área de subsecretario de gobierno te va a llevar a que tenés un montón de áreas y bueno, y va a ser el pedido esto de poder incorporar personal para poder llegar a todas las necesidades que hoy está requiriendo la gente de San Peña, ¿no? Efectivamente, es un poco lo que hablaba con la chica acá. Es un área muy grande, con mucha sensibilidad hacia los vecinos. Le comentaba lo del fin de semana, lo que hay que hacer, que hay que trabajar en forma conjunta con la policía, con todo un equipo grande de la municipalidad. Tenemos, gracias a Dios, al ex subsecretario Rafael Acuña, que ha hecho comentario y seguramente lo va a hacer, apoyar fuertemente con la seguridad vial, los centros de monitoreo que se van a ir ampliando. Es decir, si hacemos todo un aporte a veces sobrehumano, pero creo que principalmente tomando conciencia de lo que está pasando, creo que seguramente vamos a poder llevar adelante este problema que hoy nos está llevando San Peña, y por supuesto de distintas áreas ir mejorando o por lo menos ir cubriendo las necesidades que hoy requiere el vecino San Peña, ¿no? Sí, justamente ya cortito nada más porque quería saludarte y bueno, y obviamente los éxitos para este nuevo cargo que vas a tener. Desde la terminal de ómnibus, estuve despidiendo un familiar la semana pasada, ¿no? La sala de espera, un poco, viste, ojo, no le echo la culpa a la municipalidad, porque la municipalidad hizo nueva la parte de la terminal. Ahora, nosotros somos lo que no cuidamos. Y a lo que me refería, un poco la sala de espera, un poco así como dañada, abandonada, pero vuelvo a hacer hincapié esto, ¿eh? Esto es la gente que la que debe continuar cuidando. El municipio lo hizo nuevo, ahora debemos cuidar nosotros. Es lo que no entiende la gente. ¿Se va a poder ver esto? ¿Se va a algunos arreglos también ahí en la terminal? Justamente lo que estás diciendo, Gustavo, es lo que vi. Y lo que en primera vista es lo que estuve hablando con los empleados que son de la municipalidad, está concesionado ahí la de vuelta a la terminal con la municipalidad. Y ese detalle que vos dijiste, no solamente tenemos que esperar del empleado municipal que tenga en condición de la sala de espera, como también
la parte de afuera, que hay unos hermosos sillones de aluminio para que la gente espere, ya sea el colectivo, porque tenga que fumar, o porque tenga que tomar mate, lo que sea. Pero es increíble ver que hay un tacho de basura con su respectivo bolsa negra, cada 4 o 5 metros, es decir, mediano de los dos sillones, y hay paquetes de hierba tirado, hay papeles de masitas tiradas, hay colillas de cigarrillos tiradas, y lo más grave, que es lo que desde hoy vamos a empezar a ver de quién son, los boletos cortados de los de las empresas, de los bolsos, de los tickets, esos que se dan, que cuando retirás los rompe y lo tiran en el piso. Era increíble ver eso y yo no podía entender. Es decir, que si no tomamos conciencia que entre todos tenemos que mejorar nuestra calidad de vida, estamos en el horno. Así que un poco ese detalle es ya un poco de responsabilidad o gran responsabilidad del que quiere ver un orden en el lugar que esté, en el hospital, en la terminal, en la plaza, donde sea. Está el lugar donde tenemos que dejar nuestro papel del caramelo o de la masita. Y con respecto a la sala de espera, estuve mirando, ya se ha terminado de pintar todo lo que es el cielo. La verdad que ha quedado una cosa muy muy linda, muy bonita. Estaban todavía los andamios de los pintores. Se arreglaron los aire acondicionados. La verdad que está muy interesante. Uno de los baños, que es el de la mujer, está totalmente nuevo. El otro, ya llegaron los materiales, por lo que me comentaron el sábado, que estuve averiguando, así que esta semana ya están trabajando para terminar el baño, que es para hombres, todo grifería, sanitario, todo, todo nuevo, lo que hoy los varones serían tan permitidos dos baños químicos, por el momento, hasta que se solucione ese problema. Así que si Dios quiere, en los próximos días ya vamos a tener la terminal totalmente conforme a lo que el ciudadano, al visitante, a quien tenga que ir por cuestiones de, obviamente, de viaje, se encuentre con algo que realmente se merece. La parte de las cámaras de seguridad, justamente ya me dio instrucciones el secretario de gobierno, que me ocupe inmediatamente qué está pasando, el tema de la iluminación, dio todos los focos LED nuevos, así que bueno, yo creo que eso va a ser algo, como yo siempre dije, la entrada de la ciudad y la terminal de ómnibus en cualquier ciudad es lo que da el reflejo de lo que cómo vive la gente y el interés que tiene el intendente hacia su ciudad, ¿no? Ahora, acá, la última, yo sé que alguna vez lo pensaste, acá te voy a complicar con la pregunta, te voy a comprometer, pero a ver, y yo lo pensé varias veces, y seguramente vos, a ver, ¿no será que necesitamos una terminal más grande ya? Quizá, digo, no sé, sin comprometer a nadie, ¿no? Buscando otro lugar, otro espacio, más amplio, digo, porque ya con la gente ya es como que queda un poco chico el lugar, Luis, ¿no? Pero bueno, yo te por ahí te comprometo, pero seguramente lo pensaste alguna vez. Sí, porque mi trabajo también era pasar todos los días por la terminal y veía esa circulación de vehículos de gran porte, como son los colectivos, inclusive el estacionamiento, que es lo que quiero averiguar, hay colectivos que de un turno a otro están estacionados a la avenida de la 000, así que eso quiero ver por qué, a ver si no tienen un lugar físico para guardarlo. Y bueno, está quedando chica la terminal. Ahora me llevaste a la memoria, Gustavo, de cuando se hizo la terminal. Lejos que hicieron la terminal. Vos capaz tenía 8 años, 10 años. Pero qué lejos hicieron la terminal. Me acuerdo, no me acuerdo quién era el intendente, pero de Piscini me acuerdo. ¿Cómo llegaba, por favor? Y bueno, y hoy está en el pleno centro de la ciudad. Y lo bueno que hay tránsitos de los colectivos de larga distancia que salen por la 17, otros salen por la calle 9 y los que es locales salen todavía por la calle 20. Así que eso es un poquito complicado la salida, pero hay que pensar también en esos ciudadanos que no se trasladan de un extremo a otro para tomar un colectivo con su pasaje en mano. Así que, pero volviendo a tu pregunta real, sí, puede ser que esté quedando chica, pero lo que sí va a quedar moderna. Y después, bueno, veríamos a ver cómo se puede ampliar un poco más. Ya me quedaba una idea el otro día.
pero vamos a analizarla, vamos a analizarlo y seguramente una decisión fuerte del intendente también. Bueno, Luis, yo te deseo lo mejor, ojalá que sean con muchos éxitos, que se pueda llegar a las necesidades. Te toca un área que compone muchos sectores en la ciudad. Y bueno, desde acá, de los medios, vamos nosotros siempre acompañando, te vamos a solicitar porque vas a ser solicitado y te vamos a estar preguntando durante los fines de semana qué pasó, la parte de inspección, de tránsito, de todas esas cosas que veníamos hablando con Rafa Acuña también. Así que, bueno, desearte todos los éxitos y feliz año para vos y para toda tu familia, que sea con mucha salud, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gustavo, para vos también, mucha felicidad y tu familia. Y estoy a disposición. Y lo mejor que uno puede hacer es escuchar a los vecinos, para eso están los medios de comunicación, que son los que los vecinos a veces llevan sus inquietudes, y son ustedes los que nos tienen, son los que nos comunican algunos errores que estamos haciendo, algunas cosas que podemos mejorar, y otras cosas que también lo hacen, que estamos haciendo bien. Así que a disposición, las puertas están abiertas. Y cuando usted disponga, Gustavo, estamos en contacto, ¿eh? Bien. Así que un gusto escucharte y, bueno, que tengamos un hermoso año para todos los aspectos. Y algún día te esperamos acá por los estudios también cuando quieras, cuando necesites. Acá estamos nosotros y te vamos a esperar en el estudio con unos mates y para poder hablar un poco de todo lo que se viene para este 2024, ¿eh? Te mando un abrazo. Dale, gracias, muy amable igualmente. Bueno.